Hello, Vane. Good evening. Hello, teacher. How is your Monday? No, how was your Monday? ¿Cómo estuvo? Fine. Good. Good. Sí. Okay. Yes. Okay, that's nice. Okay, and tell me, what time did you get home? At 6 o'clock, at 7. Seven. At 7, okay. Did you have dinner? Yes. Yeah, okay, that's important. Yes. Remember, yeah, remember that sometimes when we don't eat, maybe well, we are sleepy, we are tired. So that happens, okay? So was it difficult to wake up this morning today? En la mañana, hay que hacer el fútbol. Was it difficult? ¿Fue difícil levantarse? Ay, sí. Really? Es lo que más me cuesta levantar. Yeah, I think Mondays in the morning is the most difficult day. Se me hace que es el día más difícil. A pesar que se descansan supuestamente 2 días. Oh, really? So you are resting. Estaba descansando. ¿Has descansado hoy? Sí. So everything okay. ¿Todo bien? ¿Has descansado? Eso es bueno. Yes. ¿Has aprovechado? Sí, un poco. Yes. A little Yes. bit. Yeah, you have to take advantage. Tienes que aprovechar todo lo que puedas siempre que vas a descansar. And do different things. Y hacer cosas diferentes. Ese es el punto. Hacer cosas diferentes. Si puedes hacer cosas diferentes, entonces tú puedes, quieras o no, pues comenzar el siguiente día, next day or the rest of the days, with more energy, con más energía. Porque recuerda, eso es lo difícil. Eso es bastante difícil cuando uno no tiene vacaciones, when we don't have vacations. Ay, sí. Yeah, that happens. So, well, today, so tomorrow you're going to wake up late. Te vas a levantar tarde. Siempre digo eso, pero casi nunca pasa. ¿A qué hora se...? No, no puedes levantarte tarde. Okay, I'm sorry. Yo Well. sí puedo, pero no deja. Okay, nice. Okay, here we have the rest of the family. Tenemos el resto de la familia. So serious, Jesse. Bien seria. I know you were crying, but relax. How are you, Jesse? Good. Hello, teacher. Hello, how are you? Perfect, cool. Good. Good, okay. We were talking with Vane that it is difficult to wake up Mondays in the morning. Is it difficult for you or not? Yes, difficult. It's difficult, yeah, I think a lot. Well, that happens. Elenita, hello. Hello, teacher. Where are you? Are you at home? Yep. Yes. It looks like very different. Es que busqué un lugar más con más luz. Para el glamour. En parte. Okay. Me parece. Okay, I like that. Hay que ser sincera, pues. Yes, of course. Jessie viene bien guapa. Yeah, I can see that you are very fancy, bien elegante. Sí, elegancia la de Francia, yes. Ah, pues sí. No, es que las mujeres. Thank que, you. No, se ve muy bien. Nice, nice. No, lo que sí siempre he percibido es que, pues sí, las mujeres. Antes muerta que, pues sí. Antes muerta que sencilla. Ah, quieren. Bromas. Okay, so how are you, Elena? Good. How Perfect. Was your. Perfect, okay. Yes. Okay, that's nice.
Okay. Let's listen to Silvana. Hello, Silvana. Enjoy your meal. Buen provecho. Good evening, teacher. Good evening. How are you? Good. Awesome. Okay, that's nice. What is that? Is that perfume? No, no. Hasta aquí siento. No, no. No, okay. Estaba probando algo. Okay, okay, good. Okay, Mabel, thank you for telling me. Gracias por comentarme. Let's listen to Naum. Hello, my friend. Naum, the mystery Hello. Man, the mystery and innocent no, man. Teacher. No, teacher. How are you? Well, I'm very relaxed, pero estoy yeah. tan relajado. Hoy sí, mira. What did you do? What did you do the yes, I did something. Yesterday I went to the beach, and yes, I had like relaxing time. Where? And I had fish for lunch. So bueno, se pecado. Yeah. Okay. And what kind of food, like a boca colorada, the red. Yeah, similar to that. But estaba muerto. Well, that's important. So and I had like cocktail, que me gusta el cocktail de concha with Coca-Cola. Yeah. Okay. And what is the beach that you I went to the Costa. Costa del Sol. Yes, okay. This was the like the third time that I visited Costa del Sol. That is not so common for me to go over there, but it's a nice. Well, there are different places, very nice places. So that's good. So, what about you, Naum? How was your weekend? Good. Good, but I was working in my home because we building a roof, you know, because you were building, yeah, that takes time, and, eso sí toma tiempo, and but now we only has to make the salida de agua, I don't know how to say, like similar to that, hey, you are working with your family, with another. Yeah, with some friend that helped me, but you can imagine that the price of the material is it is so high. I have noticed that the prices are so high, están altísimos, están caros, and cosas. So it is difficult to build a house or to repair some houses. Yes, it's expensive. So expensive, but you know, it's for the house. Yes, it's for the good and for the future. Mm-hmm. And yes, that's it. Okay, good for you. That means that I don't have a relaxed weekend. Well, it means that you have a lot of money, and that's good for you. So congratulations. No, kidding. Okay. Let's listen to Carlitos. Hello, Carlos, the music man. Teacher. The music man. Music man. I am. Yes. Como era Metro Man y se hizo Music Man. Okay. So, yeah. How are you, my friend? Here I'm raining. Now. It's raining a lot. Raining. Me imagino que estoy viviendo bastante. Okay. I'm sorry. I know that happens. Sometimes it happens. And well, I hope we can have a very good in last class without interference, without problems with the internet. So let's listen to, Jenny is busy, Mabel is driving. So hello, Vanessa. Miren el cabello, ahí viene. Yeah, with all the powers, con todos los poderes, like Elenita, like, yeah, wow. I'm in shock. Okay. So Hugo, hello. How are you? Hi, teacher. Hello, Hello, yes, I can hear you. Yes. Are you at work? Sorry? Are you at work? Si estás en el trabajo. No. No, at home. Es que se ve que estás en el trabajo. Okay, what?
No. Okay, perfect. Perfect for you. Okay, how are you, my friend? Nice. Excellent. Nice. Okay, that sounds good. Thank you. Jose, what about you? How are you tonight? Good. With Monday mood. Okay, I know Monday's mood are complicated. It's but complicated. I don't know. Mondays are Mondays, okay? So that happens. And we're going to have vocabulary practice today. Vamos a hacer la encuesta a eso de las 8:50. Tenemos programada, pues, eso, lo de la encuesta. So, first of all, we're going to talk about Loki. Pero Loki, no Loki, el hermano de Thor, sino Loki, de qué tan suertudos son ustedes. Si son suertudos o salados. In my case, I consider that I don't have too much luck. So, how lucky are you? How se puede, esta palabra how se puede usar con cualquier, por ejemplo, con cualquier adjetivo. Por ejemplo, fast significa rápido. How fast are you? ¿Qué tan rápido? ¿Cuán rápido? ¿O qué tan rápido eres tú? Hay una canción de los Bee Gees que se llama How Deep Is Your Love, que significa cuán profundo es tu amor, ¿verdad? No cuán, sino cuán profundo es tu amor. So, how deep, deep es profundo, es un adjetivo. Es por eso que les digo que how se puede usar con cualquier adjetivo. Por ejemplo, how intelligent are you? How sincere, how honest, ¿qué tan honesto eres tú? So, se traduce como cuán honesto, qué tan eres. So, we're talking about how lucky are you. So, here you have a little, que es poco, medium, and too much, too much. So, let's listen to Vanessa. ¿Qué tan suertuda sos? How lucky in general. We are not talking about money. We are not talking about jobs in specific or boys. No, in general. How lucky? Medium. Okay. Le vamos a agregar uno, que es nothing at all. Yo creo que este es mi caso. Bueno, no, tampoco. A little. Okay, thank you. What about José? And then Hugo. How lucky are you, my friend? Medium. Medium. It's variable. Okay, okay. Good. Hugo, what about you? And then Carlos. Hello, Hugo. Hello. Hola. Hello, hello. Yes, can you hear me? ¿Me puedes escuchar? Yep. Okay, we are having problems. No podemos terminar este curso sin la el ritual de Hugo. Okay. Carlos, how lucky are you? Really, I don't believe in lucky. Oh, good. But... you don't believe. Luck. Okay. Okay. No creen en la suerte. So, well, that's nice. There are some people that they say that you do your luck. Tú haces tu suerte, right? Yeah. Okay, that's perfect. What about Elenita? Medium, teacher. Medium, yo creo que tú tienes mucho. Yo creo que es too much in your case. Creo, se me hace fair. Okay, but let's say medium. Que así fuera. But we have luck, tenemos suerte, or we are lucky. In some areas, there are some people that they are lucky in jobs, in trabajo, but not with money or not with friends. So that happened. So thank you, Lenita. What about Naum and Jennifer? I share the same opinion that Carlos said. Okay, estás copiando, okay. No, because you know that the life is only one time. If you don't get something, I can't believe that I going to get tomorrow, you know.
Okay, that's a good way of thinking. Muy buena forma de pensar. Ya vamos a hablar acerca de cómo decir si estamos de acuerdo o no de diferente manera. But I think you're okay now. Thank you. What about Silvana? How lucky are you? I don't think that, teacher. Okay, do you, you don't believe? You don't believe. Okay. Yes. Okay, that's nice. Thank you. Muy bien, tenemos muchos científicos acá. Like that. I like that. Okay, what about Jenny Fer? Good evening, teacher. Good evening, busy woman. too much. Ah, too much. I have been very lucky. Yeah. Okay, that's good. That's not, I like that. Okay. Algo bueno has estado haciendo. Okay. We're going to continue with this because some of the others are like busy. Okay. Ways to ask for opinion. ¿Qué, cómo podemos preguntar acerca de opiniones? Y me gusta bastante estos temas, que le, micro temas que le, I'm going to share with you because you can have like a better conversation with a person if you do open questions. Recuerden, si hacen preguntas abiertas, las conversaciones van a ser más interesantes. Es como cuando alguien está hablando, sí, con una chica, por ejemplo, si solo le está preguntando close questions, yes, no, la conversación se hace aburrida. But if you have like a very interesting questions, so the topic is getting better. In this case, what do you think about it? What's your opinion, Carl? How do you feel about it? What are your thoughts on that? Ahora, aquí, about it, le vamos a cambiar eso. Bueno, no cambió. What's your opinion? En lugar de it, voilà, en lugar de at, le podemos escribir algún tema. Por ejemplo, what do you think about bitcoins? What's your opinion, Carl? How do you feel about bitcoins? What are your thoughts on bitcoins? So you can have like different forms to ask for an opinion related to any topic you want. For example, what do you think about divorce? How do you feel about homosexual or gay marriage? Del matrimonio gay, ajá, ¿qué piensas acerca de eso? Pero es diferentes maneras de cómo preguntarlo, ¿verdad? No solo vamos a decir, podemos decir, what do you think about? What do you think? Esa es la vieja confiable. What do you think about? Pero podemos decir, what's your opinion? How do you feel about? What are your thoughts? Thoughts, ¿verdad? Thoughts. Ah, se pronuncia así, thoughts. Okay, what are your thoughts? Okay, I need you to tell me one of these, but I would like you to add a topic. Necesito que mencionen un tema. ¿Y de qué temas podemos hablar? Podemos hablar divorce, marriage, pollution, crime. Hay muchos temas de los que podemos hablar, ¿ok? Pero, o sea, no es que vamos a hablar de esos temas, solo quiero que me digan cualquiera de todas estas y podemos mencionar cualquier tema, ¿verdad? Divorce, marriage, pollution, crime, animals, animals, okay. No, what do you think about, or what, how do you feel about zoo or zoos? Acerca del zoológico, okay. So think about, or you can talk about, what's your opinion about Star Wars? What's your opinion about reggaeton? What's your opinion about, yeah? What's your opinion about the teacher? Okay. There are different topics that we can talk about, okay? So we're going to start with Jose, and then we go with Jenny. Okay, Jose, select one,
Mm-hmm. What do you think about Third World War? Ah, the Third World War. Yeah, that's interesting. Yeah, perfect. Jenny. And then we go with Carlos. How do you feel about it? Divorce. About divorce. Yeah, about divorce. About divorce. Okay. That's right. Okay, Carlos. Se suplanta el it por el tema. Yes. Uh-huh. Por eso, igual que el that. Ah, ok. Ok, ok. Gracias. Thank Ahora, you. Sí, ya lo mencionaste antes. Si están hablando, ok, divorce, bla, bla, bla. So, how do you feel about it? Ya no es necesario decir otra vez divorce si ya comenzaste a hablar de ese tema. Ok. So, that's it. Ok, good. Carlos, then Hugo. Okay. What do you think about it, politics? What do you think about politics? Of course, it's correct. Hugo and then Naum. Okay, Hugo. Hasta se cambió Hugo. Okay, good. New outfit. Hi. No problem. What do you think about it? The president. Okay. How do you feel about our president? Okay. Nice. Naum, then Elenita. What's your opinion about smart technology? Good. Yeah, sounds interesting. Okay, Elena, then Jesse, que se me ha escondido. Se está haciendo un planchado. Okay, Elenita. How do you feel about God? Yeah, good question. And that it is a very mystic, right? Question. Perfect. Jesse. What's your opinion in English the class? What's your opinion about what? English class. Ah, English class. Yeah, that the English class is perfect. Come on. Yeah, the teacher is so handsome and sexy. Okay, good. Thank you. And Roxana, what about you? We are talking about ways to ask for opinions. So in this case, necesito que agregues un tema. Cualquiera de esas, selecciona cualquiera de esas. Okay, and then Jairo. Okay, Roxana, Jairo, and then you go. Okay. Jairo, again, my friend. Mm-hmm. Otra vez. What does it do then about El Salvador? Okay, what do you think about El Salvador? Yeah, yeah, that's nice. Thank you, Jairo. Roxana. Me cortó la inspiración, Jairo. Ya vi, sí, ya sé, a saber qué va a decir. Estamos en un poema, la oración a la bandera. Okay, so. What do you about Surf City. Okay, yeah, okay, thank you Roxana, que también viene con un outfit. Yo creo que vamos a hacer una pasarela aquí virtual. Okay. Who else? ¿Qué pasó, Roxana? Sorry. Bueno, le corté la inspiración. Todos están cortando la inspiración, Roxana. I'm sorry. Okay, Silvana. Tell me. How do you feel about famine? Famine is hambruna? Starving. I'm starving. Yep. Oh, okay. Mm-hmm. A veces, yeah, how do you feel about starving? Cuando ustedes dicen, I'm starving, es como que ustedes están, por ejemplo, imagine that it is imagine it is 2:00 and you have not eaten anything, no han comido nada. So you can say, I'm starving, ¿verdad? Estoy muriendo de hambre. Es una manera de decirlo, no literalmente. Hypothetic, okay? So, continue with ways to express opinions. Aquí vamos con algo que también es interesante. Formas para expresar opinión. Por ejemplo, I say that, por ejemplo, si estamos hablando about starving, or if we're talking about God,
acerca de Dios, you can say, I'd say that, yo diría que, as I see it, it's a difficult situation because lo que está en amarillo es lo que se puede cambiar. Okay? As I see it, como yo lo veo, y ustedes pueden hablar, ah, as I see it, it is positive because bla, bla, bla. Okay. En este caso, if you ask me, si me preguntan, if you ask me, the problem is, comienza. In my opinion, to my view, in my point of view, I think that. Esta es la vieja confiable. I think that. Pero a mí me gusta, I like to say, or I love saying, in my point of view, or to my view, in my opinion, okay? If you ask me, as I see it, I'd say that, okay? So I need to pronounce. Jesse, start. Select one and pronounce, and then Ellen. I. Se te cortó, mujer. Sorry. Again, please. Okay, Jesse, me dejaste en visto. Thank you. No. Thank you. I say that. I say that. Mm-hmm. Elena de Jose. I think that. I think that. La vieja confiable. Jose de Naum. If you ask me. Mm-hmm. Naum, Carlos. In my point of view. In my point of view. Yeah, nice. Carlos de Silvana. I think that. Mm-hmm. Silvana, then Jenny. To my view. To my view. Jenny, Hugo. In my opinion. Yeah. Hugo, Roxana. If you ask me. Mm-hmm. Roxana, then Samuel. If you ask me. If you ask me. Okay, Sam, I need to read this. And then Vane. To my view. To my view. Nice. Vane, then Jairo. In my opinion. In my opinion. Yes, Jairo. If you ask me. Yeah, if you ask me. And ways to express disagreement. Formas, por ejemplo, agreement. Cuando ustedes están de acuerdo, por ejemplo, está hablando de la suerte, yo que sé, I agree absolutely. Aquí está la fuerza de voz. No digan absolutely ni absolutely. Absolutely. That's for sure. Well said. That's not true. Okay? I agree absolutely. O simplemente pueden decir absolutely. Absolutely. Okay. That's for sure. Well said. That's for sure. Eso es por seguro. Well said es como bien dicho. Okay. That's so true. Eso es tan cierto. Cuando decimos, por ejemplo, las mujeres son infieles. I agree absolutely. That's for sure. Well said. That's so true. ¿Verdad, Jesse? No problem, Jesse. Okay. So these are ways to express agreement. Ahora, formas para expresar desacuerdo, disagreement. I don't agree. ¿Se recuerdan? Ya habíamos visto eso. I don't agree. I don't think so. Este es bien común. I don't think so. Si ustedes dicen I think so, es como, ah, yo pienso eso. Así es. I don't think so es yo no lo creo. Yo no pienso eso. That's not how I see it. Esa es muy buena. That's not how I see it. Eso no es como yo lo veo. Ok, Carlos. Gracias por comentarme. Si no, bueno, ya le voy a dar unas indicaciones especiales. Al momento de hacer la encuesta, ¿sí me puedes escuchar, Carlos? ¿Ya? Sí, ya. Ok, good. En caso suceda cualquiera de estos factores, uno, se va la luz, se le va el internet, llega su pareja y los agarra del pelo, o pasa cualquier caso fortuito, se espera, tranquila Jessy, tranquila, espero que no esté escuchando eso. Se esperan al final de la clase y después hacemos la encuesta, ¿verdad? Solo si pasa ese caso fortuito, de lo contrario todos lo vamos a hacer al mismo tiempo, ¿ok? No se asusten. A las 2:50 hacemos esa cuestión, ¿ok? So, ways to express disagreement. I don't agree, I don't think so, that's not how I see it.
That's not how I see it. That's not true. Eso no es verdadero. That's not true. Okay. Así que quiero que seleccionen cualquiera de estas. Agreement or disagreement. Cualquiera. Okay. Les voy a poner esto unos 5 segundos para que lo vean. I agree absolutely. Absolutely. That's for sure. Well said. That's so true. Y vamos al resto. Ways to express disagreement. I don't agree. I don't think so. That's not how I see it. That's not how I see it. That's not true. Okay? So we're going to start with Sam and then Vani. Okay, Sam? Agreement or disagreement? Depends on you. Es repetir una de estas frases. Yeah, yeah. That's not true. Good. Vane, then Jenny. I don't agree. Mm-hmm. Jenny, then Jenny. Jesse. I don't think so. Okay, good. I don't think so. Yeah. Jesse. Okay. ¿Qué se parece? Jesse, then Hugo. I don't agree. Mm-hmm. Hugo, then Elena. That's not true. Okay, todas están arrondándose. Elena, decime otra. Okay. I don't agree. Okay. José de Naum. No, José Naum. Agreement, teacher. Okay. Okay. That's for sure. Yeah, that's for sure. Perfect. Naum, then Jairo. That's not true. That's not true. Todo le gusta eso. Okay. That's not true. Okay, Jairo. You and then Roxana. I don't think so. I don't think so. Perfect. And Roxana and yeah. And Roxana. That's not true. That's not true. ¿Y qué tienen con that's not true ustedes? Okay. Okay. Thank you. So, ways to express disagreement. Okay. De todas estas, ¿verdad? Quiero que me digan cualquiera de esas. Ok, ya sea agree, I agree absolutely, that's for sure, well said, that's true, o me pueden decir I don't agree, I don't think so, that's not how I see it, that's not true. Ok, so algunas de esas ya creo que ya lo vimos, me parece. Students must wear uniform. Los estudiantes deben de usar uniforme. 2. All zoos should be closed. O todos los zoológicos deberían de estar cerrados, o ser cerrados. 3. Homework should be banned. Las tareas deberían de ser eliminadas. 4. All restaurants should serve only healthy food. Todos los restaurantes deberían de servir solo comida saludable. Y José, no. Okay. And cigarettes should be banned everywhere. Los cigarrillos deberían de ser eliminados de cualquier lugar. Depends on you. 6. Animals should be banned from circles. Los animales deberían de ser eliminados, pero no solo removidos, pero eliminados de los circos. Okay. So we start with José. Jose, let's see, number 6. Animals should be banned from circles. And then That's for sure. Okay, good. Sam, cigarettes should be banned everywhere. Cigarettes should be banned everywhere. Okay, yes. You have to say, tienes que decirme una frase. De estas o de estas, okay? Oh, that's true. Okay. Elenita de Naum. Elena. All restaurants should serve only healthy food. I don't agree. Mm-hmm. Te gusta la junkie. Okay. Naum. Homework should be banned. I agree. Nah, I agree. yes. Okay. Punto menos por eso, porque no concordaba. Okay. Quiere. Okay. Let's see. Carlos.
All zoos should be closed. Well said. Okay, good. Thank you. Roxana, hello. Roxy, es que me decía que no me escuchaba. ¿Me escuchas? Hello, Roxy. ¿Sí me escuchas? Roxana, ¿soy tu conciencia? No, ya ves. Ok, no me escuchas, pero... Carlos, can you hear me? Bueno. Jenny, ¿sí me escuchas, Jenny? Yep. Yes, teacher. Okay, okay, Jenny. Number one, you, because you are a teacher. Students must wear uniform. I agree, absolutely. Okay, wow, perfect pronunciation. Okay, Hugo, animals should be banned from circus. I agree, absolutely. Wow, good. Jesse, cigarettes, esto te va a afectar a ti, Jesse, pero lo siento. Cigarettes should be banned everywhere. No te escucho. I can't hear you. Mm-mm. No. Okay. Ya vamos a intentar después. Mm-mm. Ya vamos a intentar. Jairo. Hello, Jairo. Are you there? Hola. Okay, Jairo. All restaurants should be served only healthy food. I don't agree. You don't agree. Okay. Vanessa. Homework should be banned. Vani. Hello. Don't agree. Okay, te gusta hacer las tareas. Silvana, all zoos should be closed. Excuse me? All zoos should be closed. Well say. Okay. We have a conversation, but before that, vamos a describir. Write sentences about the places around your workplace. Use prepositional place to describe their location. Vamos a hacer algo. And we're going to use next to, behind, in front of, between, ¿verdad? Para mencionar, we're going to mention different, well, places that are around our workplace. For example, we can talk about parks, parques, mall, que es centros comerciales, schools, church, or factories, fábricas, o podemos hablar de cualquier cosa que esté alrededor de nuestro, ¿qué? De nuestro lugar de trabajo. Podemos mencionar bus stop, que es parada de buses, ¿verdad? En caso tengan. Or you can mention the name of another company. For example, ustedes dicen el nombre de su compañía y la de la otra. Por ejemplo, you can say... Vidri is next to Frown, okay, or in front of, or behind, okay? So we're going to talk about the places around our workplace, okay? So we're going to start with Sam, okay? Sam, what can you tell us about places around your workplace? Can repeat me, please. Okay, tienes que mencionar, ¿tienes problemas para escucharme? ¿Está lloviendo? Sí, está lloviendo un poco fuerte. Okay, pero... okay, tienes que mencionar algún lugar o algún parque, fábrica o escuela que esté cerca de tu lugar de trabajo, utilizando estas prepositions. Okay, te voy a dar tiempo. I'm going to give you time. Let's go with Hugo. Okay, Hugo. Hello. Yes. Mm-hmm. Please. Ready. Go ahead, please. Okay. Tower Fortress Center near of my place. Oh. Okay, it's near my workplace. Okay. Pueden decirlo así o pueden mencionar el nombre de su trabajo. Okay, no problem. Jenny, your turn. My dear teacher. The Adventist school is near to the Emmanuel school.
Oh, that's perfect. La competencia, competence. Okay. Let's go with Silvana. I think Silvana is ready. Centro de Negocios Promérica is near to the Plaza Futura. Good, perfect. Okay, Naum and then Jesse. Okay. Crio mm-hmm. Inversiones is near to Olocuita City. Yep, near to. Thank you. Jesse, okay. La mujer de silencio. Yes, ahora sí, esa voz de locutora. Go ahead. Hello, Jesse. Es que yo creo que mueves algo, quizás. Yo sé que te emociona mucho participar, but relax. Ok, probemos. Hello. Hay algo que está siendo falso. Hola. Hoy sí. No te muevas. Sí. Uh-huh. Crio Inversiones in front of Protecto. Ah, nice. Good. Elenita. Hi, teacher. Intradesa is near a full station and in front of Osgasa. Mm-hmm. What detail? Bien detallado. Thank you. Thank you. Okay. Hi, Jairo, can you hear me? ¿Me escuchas, Jairo? Hola. Parece que no escucha nada. Totalmente no está haciendo relajo. Okay. Sam, what about, are you ready, my friend? Samuel, ¿estás listo? Bueno, vamos con, let's see, José. Crio Inversiones next to San Gabriel Logistic. Ah, wow, San Gabriel Logistic. Thank you. And, well, Mabel and Alejandra are driving, okay. Vane, Vane. Centro de Negocios Promérica in front of Embajada de Honduras. Is in front of. Is in front of. Mm-hmm. Embajada de Honduras. Okay, good. Perfect. Okay, so here we have the library, bank, police station, store, post office, school, drugstore, movie theater, restaurant, train station, hospital, church. Here we have new places. For example, train station. We can say bus station, of course. Drugstore. Okay. What about Silvana? Any idea about what is drugstore? Farmacia. Yes. Mm-hmm. Farmacia, not venta de drogas. Okay. Perfect. And movie theater. Elenita, do you know what is movie theater? Cine? Yes. You can say movie theater, we can say movies, let's go to the movies, vamos al cine, or cinema, but movie theater, 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 mm-hmm. Hospital, church, here we have this, okay? So let's ask, you're going to ask, for example, Jenny starts. So Jenny, you have to ask to Hugo, for example, Hugo, where is drugstore? O where is the movie theater? Y me van a decir sobre tal calle a la parte enfrente de, okay, next to, in front of, mm-hmm, on Second Street, on Main Street, on First Street, okay? Vamos a hablar de locaciones, no de cómo llegar, no. ¿Dónde están? Hasta la parte, enfrente, behind, in front. Okay, so Jenny, select a student and we're going to talk about this. Mm-hmm. José Palacios. Where is the restaurant? Hmm? ¿Qué, José? The restaurant is next to school on Central Avenue. Yes, that's the answer. Perfect. Okay, José, you ask to another, please. Okay, Elena, where is the police station? The police station is between a bank and a store. Perfect. Okay, Elenita. Continue to another. And
Hugo, where is hospital? Where is hospital? Okay, the hospital, Hugo. Hospital in front of the movie theater. Okay, hospital in front of the movie theater on ¿en qué calle? Second street. Second street. Okay, you go, Hugo. Ask to another, please. Yes. Okay, Silvana. Mm-hmm. Where is a bank? Where is the bank? Mm-hmm. The bank is the next to the police station. Cabal, si lo lleva la policía, ahí sacan la fianza de un solo. Nice, Silvana. Mm-hmm. Ask, you can ask to Jenny, to Jesse, to Samuel, to Vane. Mm-hmm. Samuel. Mm-hmm. Where is the church? Where is the church? Okay, Sam, where is the church? Next to the hospital and second street. Yes, perfect. Okay, Sam, you can ask to Jenny, Jesse, Vanessa, Carlos. Jenny. Okay, Jenny. Where is the school? The school, okay? Yes. The school is behind the post office. Mm-hmm. On? On First Street. And? And front of the Central Avenue. Oh, okay. On Central Avenue. And? Street. Yes, on Central and First Street. So you can have that reference, okay? Mm-hmm. Good. Okay, let's see, what about Carlos? Hello, Carlos, can you hear me, my friend? Yes? Yeah. Se te fue la luz. ¿Qué pasó? ¿No habías pagado? Okay. No, so eléctrica, tormenta. Okay, you're back. Quizás de regreso, okay. Where is the drugstore, Carlos? In the Main Street between post office and movie theater. Okay, movie. Movie theater. Yeah, movie theater. Movie. Okay, perfect. Okay, and Linda, hello, Linda, good evening. Bueno, Linda está de creída. Okay, vamos a hacer lo siguiente. Okay. Para esto necesito su total disposición, que sé que la tengo, y necesito que por favor sigan indicaciones. Sé que ustedes lo van a hacer sin ningún problema, son súper inteligentes, pero es importante seguir las indicaciones. No se me adelanten, please, no se me adelanten. Esto es bien sencillo. Wow, se me fue la luz también. Sorry. Apagado, teacher. Permítame. Ah, qué teacher, qué bárbaro. No, the teacher. Permítame. Son malos. Son malos. You no pay. Permítame. Voy a sacar la candela, teacher. Saqué la Coleman, teacher. Anda buscando el alcohol para llenar la bola. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué están hablando anda de buscando mí? El candil, anda buscando. Espérense, que ya viendo la luz.
Miren ustedes, solo me voy unos segundos y ya me tenía, si los oídos me estaban zumbando, como no tienen idea. O sea, la lámpara, la bajé, acabo de hacer una conexión ahí, bajé la lámpara. Ok, vamos a ver si me pueden escuchar bien. Yes, teacher. Okay. Yes. Okay. Teacher, don't give a extra point because he's back with you. No. Okay. Teacher, the lights out. Okay. Sí, yo creo que todos hemos tenido. And problema. It's raining so hard. Yes. I know. Permítame. Okay. ¿Se dan cuenta cómo viene la luz? Se apaga, ¿verdad? Yo creo que ustedes me están haciendo un boicot ahorita, un complot, pero bueno. Ok, let's see. ¿Quién más tiene dificultades? Ok, José, ¿everything okay? Tell me. ¿Todo bien? Bueno. Lights out. Ok, lights out. Fue la luz, ahorita estoy con mis datos, lo siento. Ok, no problem. Así que vamos a hacer esto. Vamos a hacer lo siguiente. Le voy a mostrar un video que es lo que tengo que presentarles. Es un video de 3 minutos, corto. Y en ese, pues, necesito que vean los pasos. No vamos a hacer la encuesta de un solo, sino que veamos el video y luego lo voy a ir pausando para que lo vayamos haciendo de acuerdo al video, pero paso a paso y todos juntos, ¿ok? Teacher. Yes. Solo vamos a ver el video, no vamos a hacer todavía la encuesta. Exacto. Como repito, ahorita solo ver el video. Relax. Solo el video. Cuando yo les diga, comenzamos a llenar la encuesta, ¿ok? ¿Pueden ver el video? Carlos, ¿pueden ver el video? Ya, yeah, it's okay. Okay. ¿Pueden ver la pantalla completa? Ya. Yeah. Okay. Vaya, voy a retrasarlo solo para ir explicando poco a poco porque me parece que no tienen el audio y me está fallando el internet también. Bien, aquí está la información, ¿verdad? Solo veamos el video. Y pues, la información que se les envió a ustedes en, ¿cómo se llama? En correo son las que vamos a ir poniendo, ¿verdad? El nombre completo, su correo, ¿verdad? La orden de inicio, todo eso está en tu correo o en el WhatsApp. Entonces, ese es un ejemplo de cómo hacerlo con la computadora porque solo se va copiando y pegando. Teacher, no se escucha. No es necesario, solo es de ver el video, ¿verdad? Es bien ilustrativo. Y que lo estoy viendo el teléfono, lo veo tan chiquitito que no alcanzo a leer. Vaya, ya lo vamos a poner ahora. Dale vuelta a la pantalla. Sí, debes de ponerlo horizontal. Sí, ya lo tengo así. Muy bien, entonces, igual, ¿verdad? Aquí aparece el nombre de la empresa, ¿verdad? Que es un ejemplo de poner un e-commerce, ¿verdad? Que es la razón social, ¿verdad? Y de ahí, pues, solo son como, me parece que tienen 7 preguntas. ¿Verdad? El nombre del proveedor, que es inglés corporativo, que se lo voy a mencionar. ¿Verdad? Poco a poco lo vamos a ir haciendo.
Muy bien. Bueno, lo voy a ir poniendo otra vez y ahora sí la vamos a ir haciendo al mismo tiempo, ¿verdad? Así que no se preocupen, ¿verdad? Tenemos un poco de tiempo para hacerlo, ¿verdad? Es lo que ver aquí el chat que dice. Vaya, teacher, Jairo. Todavía no me conecto a la computadora, teacher. Espéreme. Vaya, sí, tranquilo. Te puede dar tiempo. Jairo, si no está en tu correo, mira en tu WhatsApp. Mira en tu WhatsApp si no te ha llegado la información. Oigan, si en caso no tienen esa información, cosa que, bueno, se lo pregunté en la clase pasada, y creo que la mayoría me dijo que sí. Todos me dijeron que sí, pero si no, yo le voy a dar aquí con la información, ¿ok? Podemos abrir ya la encuesta. Permítanme, solo quiero que todos lo hagamos al mismo tiempo, ¿verdad? Y quiero ver eso, lo del video, sí lo puedo ir haciendo nuevamente. Se bloquea, al parecer. Bien, lo que sí necesito es que todos se familiaricen con los datos que vamos a utilizar. Permítanme. Ahora, Mabel, ¿cómo vas? Sí, me estoy conectando la computadora con mi datos. Vale, sé que tenemos dificultades. Bien, ¿sí? Una consulta. Ese link lo enviaron al correo con que nos logueamos al curso. Sí, no les han mandado no tienen ese link. O sea, es lo que sucede es que ese es el link, bueno, ese es el correo de la empresa, no lo tengo abierto. Vaya, permíteme. Al correo personal lo mandaron. Sí, al correo personal, Elenita. Ah, ahí gracias, Vanessa. Gracias. Sí, voy a hacer algo, permítanme. Muy bien, vamos a ingresar. Bueno, todos tienen el link para ingresar. ¿Hay alguien que no lo tenga? Que me lo diga en este momento. Please, please. Muy bien. El link, dicho. Mándeme. Hello. De la encuesta. Sí, es de la encuesta. Sí lo tienes. No. Permítame. A mí me lo mandaron al WhatsApp, teacher. Bien, solo, ajá. Usted... No hay problema. Sí, te lo mandaron al WhatsApp. Muy bien. Muy bien. ¿Quién me dijo? Jairo no lo tiene. ¿Quién más no lo tiene? A ver, tú me dijiste que no lo tenías. No, yo no lo tengo, techo. Bien raro que no les ha llegado toda esa información. Bien, ingresemos al link. Entonces, ahora en este momento, lo que voy a hacer es que les voy a ir, vamos a ir viendo el video, ¿verdad? Eso es lo que necesito, es que me digan, bueno, si pueden ver el video y si tienen computadora, pues mucho que mejor. A ver acá, Jessy, ¿puedes ver el video en pantalla completa? Jessy. Vaya. Jenny, ¿me ayudas? ¿Puedes ver el video en pantalla completa? No, en pantalla completa no. No te aparece. Ya. Sí, vaya, sí. Muy bien. Comenzamos entonces. Nos vamos todos y aquí aparece, bueno, vamos a ir al correo. Si no tienen el correo, pues lo vamos a tomar la información del WhatsApp, ¿verdad? Entonces aquí aparece, ¿verdad? La encuesta, ¿verdad? Igual el link que ya todos lo tienen, todos y todas lo tienen, y abren, a todos les da eso, ¿verdad? Si les abre otra cosa, me dicen. Yo ya estoy ahí. Excelente. Bien, entonces nos vamos a ir al orden de inicio. La orden de inicio es la primera información que tienen acá.
si se dan cuenta, acá aparece un ejemplo. Miren, uno, dos, esa no es la orden de inicio, sino la orden de inicio que este, se les ha llegado a su WhatsApp. ¿Alguien no tiene esa orden de inicio? No, teacher. ¿No la tiene? No, me llegó nada más lo del link y el video de YouTube en el WhatsApp, pero ese detalle no. Vaya. No, pero te tiene que llegar todo. Es que miren, el WhatsApp aparece, le saludamos de parte de Inglés Corporativo y todo eso. Después aparece detalles del curso. Donde dice detalles del curso, dos puntos, ahí aparece orden de inicio. Ah, ok, sí, tiene razón. Ajá. Es correcto. ¿Alguien no tiene su orden de inicio? Es correcto. Ok, ¿alguien no la tiene? Si no, se la voy a digitar acá. En el chat lo estoy escribiendo, aquí en el chat de Zoom. Es 26687, ¿verdad? 5930, perdón, 26687-5930-0115, pleca 2021. ¿Ok? Muy bien, vamos al siguiente paso. Todos tienen ya esa parte. Si alguien no la tiene, por favor, que me diga. Ok, todas la tenemos. Bien, vamos a la siguiente, que es el nombre completo de ustedes. Dicho, ¿dónde lo puso? Permítanme, no les ha llegado. No. Okay, se lo voy a mandar al grupo de WhatsApp, entonces. Dice, yo mandé uno, tal vez, para que lo copien ahí. Permíteme, quiero ver. Sí, ese es el que mandó Naum. 26687-5930-0115, pleca 2021. Thank you, Naum. Muy bien. Okay, está por ahí. Thank you, permítame. Ay, en mal momento se fue esta luz. Sí, es un relajo esta luz. Bueno, continuamos. Bien, su nombre completo según Dewey. Si ustedes están divorciados, como no voy a decir quién, pero si alguien tiene un nombre según Dewey, por favor, no me vayan a escribir un nombre, su alias, o como les decía a ciertas personas, sino que su nombre completo. Y luego nos vamos al correo electrónico. Este correo electrónico es el que ustedes han brindado, ¿verdad? Para INSAPORT, ¿verdad? Ahí hay, aquí está el ejemplo, ¿verdad? Como aparecía, ¿verdad? Su correo electrónico. El correo donde a ustedes les han enviado todas sus notificaciones, todas, ¿verdad? Ese es su correo. Y Cher. Yes. Fíjense de que en el correo electrónico que me han puesto a mí, se dice Carlos-Deras, pero está sin mayúsculas. Y según yo veo en el correo de mi empresa, está con mayúsculas. Pero aunque es muy, muy extraño, porque los correos electrónicos, ninguno tiene mayúsculas, ¿no? Ah, ajá. Bueno, entonces lo voy a poner tal y como está ahí, ¿no? Exacto, tal así como lo tienes, ¿verdad? Muy bien, no hay problema con el correo electrónico. Ok. Si hay dudas hasta acá, problemas, me escriben, por favor. Aquí estoy pendiente del WhatsApp y estoy pendiente también de chat de Zoom. Vamos con el número de celular, ¿verdad? Toda esta información, ¿verdad? Es la que ustedes han brindado acá a Inglés Corporativo o en Salford, ¿verdad? Igual. Se puede copiar, ¿verdad? Fácil. Easy, cheesy. Súper fácil, ¿verdad? Ahora vamos número 5. Sexo femenino, masculino.
¿verdad? También vamos al departamento de residencia, ¿verdad? Según el departamento, ¿verdad? Según cómo tienen ahí, pues, en el DUI, ¿verdad? Todo nos basamos en la información del DUI, el municipio, ¿verdad? Aquí vamos a escribir el municipio. ¿Verdad? Muy bien. Y vamos al nombre de la empresa. Ojo con esto, que el nombre de la empresa es la razón social. O sea, a veces una empresa puede llamarse que Curazao, pero realmente es Unicomer, por ejemplo, SADCB. Esa es la razón social. ¿Okay? Luego, nombre del proveedor que se capacitó. Ojo acá, es bien importante. Ahí le va a aparecer inglés corporativo. Regal, o sea, Regal International, le va a aparecer la opción. Le dan Select Your Answer, seleccionen su respuesta y aquí le va a aparecer, ahí está, ¿ves? Inglés corporativo, Regal International. ¿Esa es? Me lo voy a poner otra, inglés corporativo. Nombre del curso. Y ahí le va a aparecer, ¿verdad? Inglés principiante, módulo 1. Si no me equivoco, esa es la que tienen todos, ¿verdad? Carlos, ¿me confirmas? Sí, correcto, eso tengo. ¿Cuál dice, teacher? Perdón, en el 9. Ajá. 9, inglés corporativo. Regal. Sí, Regal International. Okay. No problem. ¿Oíste ya? Okay. Sí. Excelente. 10, nombre del curso, inglés principiante, módulo 1. Bien, ya casi terminamos. Luego, valore los siguientes aspectos relativos al curso. Aquí va a depender de ustedes, ¿verdad? ¿Cómo considera el tiempo empleado para desarrollar el curso? ¿Insuficiente, deficiente, aceptable, bueno, excelente? 2. ¿Qué opina del contenido y estructura del curso? ¿Insuficiente, deficiente, aceptable, bueno, excelente? Recuerden que esto es en base a lo que se ha trabajado, ¿verdad? ¿Qué opina de las opciones y herramientas tecnológicas utilizadas en el curso? ¿Insuficiente, deficiente, aceptable, bueno, excelente? Pues aquí depende de ustedes, sean sinceros, ¿verdad? Eso va a referente más que todo al material y a los insumos que tenemos, ¿verdad? En el número 10 solo vamos a poner inglés. Sí, vamos a poner inglés principiante módulo 1. ¿Sí, Mabel? Ok. Ok. Muy bien, solo esperamos un ratito más. No miro lo que estoy escribiendo. Tranquila. Ya vamos a terminar, solo faltan como 4. Relax. ¿Verdad? Que no miro, teacher. Sí, vale. Bien, tranquila, madre. El lunes, falta todavía el estrés de mañana. Okay, tranquila, te esperamos. Bien. Cuando terminen, antes necesito que terminemos todo juntos. Porque necesito que me manden una captura. Cuando no la captura de sus respuestas, ¿verdad? Al final necesito una captura. Por eso es que les digo que vamos poco a poco. Necesito que que tengamos paciencia, calma. Ya vamos a terminar. Ok, Mabel, después de esas tres opciones, usted escribe la opción. Bueno, vamos. ¿En qué fecha inició el curso? Nos vamos aquí como, igual que el video, vamos a dar clic al calendario, ¿verdad? Y fácilmente, pues nos vamos a ir a la fecha que inició el curso, ¿verdad? Que fue el 11 del 05 del 2021. Esa fecha tenemos todos. Confirme. ¿Me confirma Carlos, Elena? ¿Yes? Sí, correcto. Pues sí, tengo. Vale. Elenita, 11 del 05. Gracias, Elenita, por dejarme. Voy a repetir. No, perdón. Es que por la lluvia, o sea, viene así como tarde. Me cae tarde. Sí, no hay problema. Bien, ya pusimos. Voy a repetir la fecha, por favor. 11 del 05 del 2021, ¿verdad? Que es 11 de mayo. Uh-huh. 11 de mayo del 2021. Hoy sí, Elenita, no problema. Todo relax.
Solo que en la fecha sale 5-11, ¿verdad? Sí, no importa, no importa. Ustedes solo seleccionen la fecha del calendario y aunque les salga diferente, pues no hay problema, ¿ok? Bien, vamos a la fecha que finaliza el curso, ¿verdad? Y es la fecha de hoy, ¿verdad? Que es el 7, ¿verdad? Igual nos vamos para el 7. Y ya para ir terminando casi, recuerden que al finalizar vamos a dar captura de pantalla. Bien, y luego dice, ¿cuál es su nivel de satisfacción después de completar el curso? Ustedes le ponen satisfecho o insatisfecho, como ustedes consideran. Ahora, después de eso vamos al 15. Mencione otros cursos que otros cursos son de su interés. Puede ser que el área de electricidad, cocina, me parece que hay cursos de computación, de diseño, si hay alguno que les interesa, ¿verdad? Si hay alguno que les interesa, aparte del de inglés, ¿verdad? Eso es. Y la número 16 va a ser comentarios. Ustedes pueden escribir, dejen un comentario, les voy a solicitar eso, de lo que les ha parecido el curso, qué opinan, ¿verdad? Ya sea de la metodología que se ha trabajado o más bien de los contenidos que hemos visto, si es funcional, si consideran que es funcional para el área de su trabajo, ¿verdad? ¿Qué tanto les ha parecido el curso? Recuerden que cuando le den submit, o sea, enviar, les va a aparecer la imagen de enviado y me parece que dice gracias. Cuando sea eso, voy a necesitar que le tomen captura. Please, eso es vital, ¿verdad? Que cuando después que le den enviar, les va a aparecer esto, ¿verdad? Encuestas de satisfacción de inglés. Gracias, la respuesta ha sido enviada. Toman la captura y me la envían al grupo de WhatsApp con su nombre. Con su nombre en la captura. ¿Hola? Lo hacemos ahorita. Vaya, sí, captura y la envíen en este momento al grupo de WhatsApp, pero en ese mismo mensaje, por favor, escriban su nombre. ¿Ok? Eso es bien importante. Tienen que escribirme su nombre, ¿verdad? En el mensaje cuando envíen la captura de pantalla. Please, please. Hello, Naum. Bien, quiero ver Naum. Gracias, Jenny. Samuel, thank you. Ahí está Samuel, Jairo. Bien. Carlos, excelente. Elenita, gracias. Muy bien. Jenny también. Muy bien, excelente. Roxana, necesito que le envíes de nuevo, Roxy, y con tu nombre, porque me la enviaste así sin nombre. Es importante que... Ok. Gracias, Roxy, Silvana, José, Jenny, Carmen, Elena, Carlos, Jairo. Ok, good. Gracias, Mabel. Le cayó, teacher, porque sí me está descargando el teléfono. Y me dice que no puede usar el teléfono. Ok, ¿cómo no? ¿Cómo? ¿Sí le cayó? Sí, Mabel, sí. Ah, bye. Ok. Vane, thank you. Solo me haría falta... Hugo.
Me hace falta Hugo, ¿verdad? Tengo que desamentando acá. Vaya, Jessy, la que me hacía falta. Hugo, hello. Linda, si me vas a tomar foto, me avísame. Vaya, vaya. ¿Qué me hace falta? Hugo. Es el único. Bueno, creo que este Hugo tiene problemas. Bueno, vamos a ver. Hugo, necesito que lo mandes al grupo. Bien, Hugo, necesito que lo mandes con tu nombre, please, please, es lo último. Solo escribe tu nombre ahí y un dedito hacia arriba. Muy bien, necesito que me diga si alguien se le está descargando y se le está muriendo el teléfono, el celular, si ya se va a despedir o algo así, porque esta luz nos está haciendo pedazos a toda esa la electricidad. ¿Hay alguien que le falte poca carga? No. Bueno, creo que todos estamos full power. No, a mí sí, teacher. Ah, celular. ¿Qué tiene? ¿Ya tienes poco? A ver, sí, ya. Ya tiene, 2%. ¿Cuánto? 2%. Vaya, está bien. Entonces, el celular. Vaya, entonces hagamos una cosa. La compu creo que me va a aguantar un poquitito más. Vaya, muy bien, hagamos una cosa. Bien, ¿pueden activar todas sus cámaras? Tomamos la captura de la fotografía. Ya, está linda, ya se está arreglando. El glamour ante todo, bien. Ay, tiche, yo ni me voy a ver. ¿Cómo no te ves? Pues sí, pero imagínate, mejor ahorita, así que después ya no estés. Vaya, y si viene la luz después nos tomamos otra, ¿verdad? Espérense, glamour ante todo. Todo cachetón, ¿verdad? Aquí como que estoy contando cuentos de miedo, ¿verdad? ¿Ok? So, vamos a ver. Hugo. Vamos, Hugo. Solo me falta. Bien, Roxy, ¿sí te ves? Vaya. Un momento, teacher. I have a problem with internet. Ok, ¿puedes activar la cámara y la luz? Solo vaya, ahí sabes, solo que te veas así la carita para que te quede ahí. ¿Puedes enseñarle esta foto? Y Nahum, que se me hizo. Se le fue, vaya. Vamos a hacer algo. Vaya, mira Roxy, ve. El glamour. Vamos a tomar esta y si viene, pues, Nahum después y con otro, ¿verdad? También vamos a tomar la otra, ¿verdad? Jenny y Elenita, que se me hizo. Aquí. Bien, vamos a tomar estas y vamos a esperar que los demás aparezcan, ¿verdad? Acá. Jenny. Jenny, creo que sí tiene problemas. Bueno, voy a tomar esta fotografía acá, esta captura. Bien. ¿Listos? Todavía no. Falsa alarma. Hoy sí. 1, 2, 3. Muy bien. Ya voy a tomar otra. Descansen.
Hey, no, esperen. Déjenme hacerme la cola. Dale, pues te vamos a dar 5 segundos. Ya. Y mi computadora me está fallando tanto en este momento. Muy bien. Bien. ¿Listo ya? Elenita, el glamour. Va. Se fue la luz. Permítame. Dale, pues, dale. Oye. Viene aquí. Vale, ahí estamos. Alejandra, si puedes activar la ¿cómo se llama? La cámara. ¿Puedes, Ale, activar la cámara? Bien, vamos otra vez. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Bien, guardo esta captura. Y nos va a quedar la otra. Voy a tomar 2 más para que no digan que soy malo. No soy de los que suben fotos y ponen la no importando cómo salen los demás. Las mujeres hacen eso con nosotros los hombres. Muy bien. La última, Flor. Hola, Flor, apareciste. Hello. Hola, buenas noches. Buenas, ¿puedes activar la cámara? Perdón. ¿Puedes activar la cámara? Teacher, soy Alejandra, que está activada, pero no hay luz en mi casa. Va, sí, ya vi tu mensaje, sí. Es que Flor también se conectó ahí. Bueno, vamos, última foto. Bueno, voy a tomar otra dos más para que no digan las mujeres que, pues sí. 1, 2, 3. Esta salí súper horrible, pero no importa, ustedes salen bien y es lo que importa. Ustedes son más importantes que yo. Me voy a sacrificar por ustedes. Muy bien. ¡Ey, qué bien salen ustedes! Excelente. Vaya, entonces vamos a hacer algo mientras viene Nahum, que no sé por qué este Nahum se fue, ¿verdad? Me imagino que por la electricidad y todo eso. Quiero ver cuántas fotos van. Sí, 1. Sí, yo creo que con esas 3 ya están. Después voy a tomar otra si quieren. Porque Mabel, quiero ver. Bueno, les voy a tomar una más. Me están escribiendo aquí que tomen una más. Una más. Solo para que les quede. Mira, Elena. Sí, es que esta mujer. Vaya, Nahum, apareció. Vaya. ¿Qué más? Roxy, activa la cámara. Más que te fuiste al salón, fíjate, aprovechá, Roxy, que fuiste al salón. Vaya, Hugo. Hugo, ok, Nahum, ¿puedes activar la cámara? Eso. Nahum, my friend. Este Nahum, imagínense. Anda de rebelde ahora. ¿Y qué le has hecho, José? No, nada. ¿Lo regañaste? No, eso todos los días. Ah, vaya. Bueno, antes que nada, solo vamos a avanzar un poquito con las... Vaya, Nahum, vaya. Alejandra, mire usted. Bien. Últimas 2 fotos, Nahum. Con el cara así de Latin Lover. Vale, listo, cuando yo le cuente. Sí, es noticia que me voy a... Lo que pasa es que tuve que activar la planta eléctrica porque se fue la luz aquí en la casa. Mira, y Mabel por dentro, apúrense que ya se muere mi cel. Vaya. ¿Listos? Va, ¿listo para la foto? Hoy sí. Muy bien, ¿listos? 1, 2, 3. Vaya, y va a faltar una más. Permíteme. Yo le voy a contar, no se preocupe. Muy bien, listos. 1, 2, 3. Tres.
Vaya. Muy bien. Hoy sí estamos, ya tomé demasiadas fotos. Ok, vamos a ver. La sesión de fotos. Sí. Bien, ¿alguien que se me haya quedado sin hacer la encuesta? Sí, pues al parecer está Flor. Muy bien, Flor, Flor. Gracias por estar pendiente, Flor Sánchez. Ya terminamos la encuesta, ¿verdad? Pues en el tiempo que nos habían asignado, ¿verdad? Gracias por estar pendiente. Y vamos a ver. No, nadie se me quedó. ¿Verdad? Gracias. Bien, nos quedan 33 minutos, ¿verdad? Para que empiecen a llorar. Y vamos con el siguiente tema. Para avanzar, y aquí me estoy muriendo de calor acá. What is the worst job you have done? El peor trabajo que ustedes han hecho. Ok, let's short answer. Solo tenemos que media hora, así que vamos a avanzar un poquito. Ok, José, tell us the worst job, el peor trabajo que han tenido. Pueden mencionarlo, una pequeña descripción, depende de ustedes. Ok. Y después va Jesse. Jesse nos va a contar. When I work at night turn. Ah, really? Yeah, in distribution, free distribution. Mm-hmm. And the back office in this company, but my terms are all corporate night, at night. And I think this is my... That is the worst, es el peorcito. Yeah. Okay, good. What about Jesse? Jesse? Okay, no está disponible. Vamos. Jesse, no te escuchamos. Okay. Elenita, a ver, contanos tú. The worst job. The worst job I have ever done is being inside a supermarket, giving tested, not because of weight I was doing, but because the bosses have 1 month later. Mm, wow, nice. How much time ago? ¿Hace cuánto tiempo fue eso? Ay, eso, cabal, saliendo del colegio. Uh-huh. Ah, bien jovencita. Sí, entonces estaba dentro de un supermercado y daba degustaciones de un cereal. Uh-huh. Pero no era porque era raro el trabajo, sino que los jefes pagaban un mes después y no nos dijeron nada. O sea, era como que sí, chivo, vamos a trabajar. Pero wow, se supone de que después de terminando el evento iban a dar el dinero y no. Mm-hmm. Wow, I'm so sorry. Lo siento, lo siento mucho. Okay, so well, let's listen to Carlos. The worst job, el peor trabajo. Okay, teacher. When I work as a sewing trainer, when he have already risen to the rank of industrial engineer. Wow. How much time ago? ¿Hace cuánto tiempo? It's 8 years out. Okay, 8 years, okay. So, okay, good, good. Thank you for telling. Bien, siempre tenemos esos trabajos extraños, no nos pagan, nos prometen ciertas cosas. Yes, como que si fuera el primer amor que tenemos. Okay, Jenny. The worst job. Okay. No el peor trabajo, pero sí el peor momento. Wow, good. The worst moment. I remember that sometimes it was unpleasant. Mm-hmm. Unpleasant to clean the blood of patients in the dental clinic.
when I remember it, I can remember the smell too. Okay. The blood. The blood, la sangre. Mm-hmm, the blood. El olor a sangre. Mm-hmm. Don't, well, how much time ago? ¿Hace cuánto tiempo? Four or five years ago. Okay, hace poco. Mm-hmm. You don't like blood, ¿no te gusta la sangrita? Sí, pero... Sí, en el almuerzo, en lunch. Ya, cerca del almuerzo hay momentos en los que incomoda. Yeah, yeah. Uh-huh. Of course, yes. Okay, now let's listen to Naum. Okay, teacher, in 2010, I worked in a company in like technician, mm-hmm. technician, and I don't like because I did a different kind of activity, and they pay me less than I consider that my job. Okay, you know? Okay, yes. And I did like different like risk. It's very dangerous. Mm-hmm. It's like a dangerous, and they don't know that they pay more or less that I do. Mm-hmm. And I had to leave because, you know, my job is very important, I guess. Yes, of course, of uh-huh. course, it is, we have priorities, tenemos prioridades, recuerden, siempre hay cosas un poquito más importantes. Okay, good, now let's listen to Mabel, que ahorita están liberándose de energía negativa, everybody. Mabel. I have a business empresa. Mm-hmm. Business. How do you say? Business. Mm-hmm. Business name Royal. I have a boss. A boss, yes. My boss. Uh-huh, my boss, he was very angry. 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 Mm-hmm. Era bastante enojado. Mm-hmm. Okay, yeah, that happens. I think we all have that experience. Todos tenemos experiencia de tener de esos jefes enojados. Okay, so we're going to do an activity and we're going to continue with this activity about sharing opinions. Necesito, I need you to write in your workplace. There is y there are. Se recuerdan, ¿verdad? Hay, ¿verdad? De singular, there is a desk, there is a computer, or there are employees, there are trucks, ¿verdad? Y my partner, bien, vamos a hacer esto primero. Necesito que escriban por lo menos 1, 2, 3, 4, cuatro cosas que singular y cuatro cosas plural, ¿ok? Cosas que hay en su empresa. And we're going to do an activity. Vamos a hacer una actividad. Ya sería casi la última. Okay. There is, there are, solo esta parte. Okay, ya que los tenemos listos,
Pues vamos a hacer breakout rooms. En unos dos minutos vamos a pues comentar en parejas este qué hay, ¿verdad? Qué tenemos pues en nuestros lugares de trabajo y qué no. Okay, so let's practice a little bit. Vamos a practicar un poco, ¿verdad? Que sería parte de la última actividad que tendríamos acá. So let me check something. Okay, let's do it. Vamos a compartir. ¿Qué es lo que escribieron? Hello. Hola. Hello. ¿Qué pasó, Elenita? Es pasó? Que se fue la luz. Vaya. Muy bien. Pensé que me ibas a contar un chambre. Bueno. Okay. Es que se fue la luz, teacher. Permíteme, ya te pongo aquí con alguien. Ok, bye. Ok, bye, teacher. Hola, teacher. Hola. ¿Qué pasó? ¿Ya estuvo? No, sí se me fue la luz y hasta ahorita vino de nuevo. Es más, estoy conectada con mi cel porque no tengo internet. Yo también, teacher, se me desconecta porque soy con mi teléfono. Mira, Ale, hola, Ale. Con vos quería hablar. Permíteme. Ale. I need you to finish the final exam. Necesito que termines el examen final. ¿Yo qué? Es que no lo entiendo. Ok, después de la clase te quedas, lo haces y me escribes por cualquier cosa, ok? Porque hoy debo de pasar esas notas. Solo tú faltas. Ah, el examen. Sí, el examen. Ay, Astorga. Es que no se entiende. Ya lo terminaron, sacaron buena nota, me extraña, ¿tú sabes inglés?
No, como no, si ya lo voy a hacer. Okay, so let's see. Vamos a ver. Noam, what did you hear about your partner? ¿Qué hablaste de tu compañero? Okay, Linda was my partner, and she said that there in her job there is a system alarm. A system alarm. Así que no se puede robar nada, Linda. Okay, nice. That's dangerous. Okay, Linda, what about you? Okay, and Naum says there are computers, printers, desk, employees. Okay, desks and employees. Thank you. What about you, Jenny? En el trabajo de Samuel, in the Samuel's job. Samuel's job, there is a safe. And there is a video game. Okay. Cámara video. And there is video computer. Okay, that's it. Thank you. Okay, what about Jose? Hi, teacher. Hello. My partner's Mabel. Mabel, okay. Mabel's workplace in our chairs, documents, printers, and plotters. Ah, really? Wow, interesting. Yeah. And in singular is coffee, cafeteria, parking lot, and a computer. And a computer, okay. That's nice. Okay, what about Linda? Linda, what do you have? ¿Qué tienes, Linda? Ya lo mencioné. Ah, no, Mabel me falta, right? I'm sorry. Mabel. Boy. Yes. Is singular. Refrigerator. Office. Bookcase. And data service. Okay. In plural, computer. Chairs. Printers. Pens. Okay, thank you. Pues, I'm going to check the attendance list. Voy a revisar la lista de asistencia. The last time, la última de la lista de asistencia. Okay, I know that some of you have been connecting, but some others have a lot of problems. Todos hemos tenido problemas. No sé por qué este día, esta sesión tenía que pasar tantas cosas de esta. Algo bueno nos va a pasar a todos mañana. Se acordarán de mis palabras. Algo bueno. O va a encontrarse listo. O le van a dar un momento. No. O algo bueno, ya van a ver. Y se acordarán. El teacher. Es que ha caído una tormenta bien fuerte, teacher. Sí, pero después de la tormenta viene la calma. Es por todos sus pecados, los pecados que ustedes tienen. Ok. Ay, sí. Usted no, ¿verdad? No. Los pecados de ustedes me están afectando a mí. Ok. What about? Ok. Say hello, Alejandra. Yes. Ale. Hi. Hi. Carlos. Hello. Hello there, Elenita. Hello, teacher. Hello. Hello. Se conectó Flor de Insafor. Yo la había confundido con la otra Flor. Ok, Hugo. My friend Hugo. Not here. Yes, sir. Jairo. Hello, Jairo. Hello, my friend. Jenny. Hi. Hi. Jesse. Hello. Hello. ¿O ya te hiciste la cola, Jess? No. No, todavía. No. Siempre diva. Sí. Okay. José Palacio. Hey, teacher. Hello, my friend. Linda. Present. Mabel. Por ahí me estaba troleando. Por aquí estoy. Thank you. Okay, yes.
Naum. Hello, teacher. Hello. Roxy, que está bien ocupada, ya la vi que me la están ahorcando. Present, hello. Mm-hmm. Vane. Hi. Hi. Sam. Hi, teacher. Hello. And Silvana. Hi. Hi. Miren la hija de Roxana y la de Silvana. Grande. Una comió más azúcar que la otra. Ok. We're going to do the last activity. Vamos a hacer la última actividad. ¿Verdad? Esta es bien fácil. Solo me van a poner on, in, at. Ok. He has a presentation, the laptop, the exhibition, where is the boss, human resources, Juan. Ok, Carlos, pick one, and Elenita, pick one, please. From 1 to 6. Let me see. Number two. The laptop is on the main table. Okay, on the main table. Thank you, Elenita, then Jenny. Six, teacher. Okay, Juan. Juan is in the photocopy center. Mm-hmm. Yes, in the copy, in the photo. Yes, thank you. Okay. Jenny and Vane. Number five, human resource is on the third floor. On the third floor, yep. Vane. Number one, three. Four. Okay, three. The exhibition is on San Miguel. In San Miguel, in. Mm-hmm. Yeah, thank you. Luego vamos a tener José, one or four? One. Okay. He has presentation at meeting room. At meeting room, yes. And what about Naum? Number four, please. Where is your boss? My boss is at work. At work, yeah, that's it. Thank you. Okay. Okay. Vamos con esta última pregunta para dejarlos antes de dormir, para que piensen en eso y cavilen y piensen. If you could change one aspect of your personality, what would it be? Entonces la respuesta podría ser, I will change. Yo cambiaría. ¿Qué aspecto de tu personalidad cambiarías? I will change. Okay. So in this case, we're going to listen to Carlos. Mm-hmm. What aspect? ¿Qué aspecto? Mm-hmm. Okay. I will change that I get upset very quickly. Ah, you get upset. Really? Well, I didn't know. No pareces. Okay. Upset very quickly. Okay, thank you. Linda and then Vane. Mm-hmm. What would you change? ¿Qué cambiaría? I could change to be less shy. Less shy, hacer menos calladita, ok. Mm-hmm. I would change that. Yo también cambiaré eso, créanme. Ok, Vane, then Jenny. I will shy is from. I would change, ¿qué cambiarías? I would change. From ser. Ser, ¿cómo digo? Ser, I would change. Be what? Ser, be from. From, ¿a qué te refieres? From. ¿Qué? Usted dice que qué cambiaría de la personalidad. Uh-huh. O sea, from creo que es como orgullosa. Que proud. Proud. Ok. Eso, proud. Proud, yes. Porque pride es orgullo, como la marcha gay, que es un pride, que es orgullo. Pero proud es orgulloso, ¿ok? Ah, es orgullosa mujer, ¿ok? Jenny, then Elena. I would like to change my organization of time. Ok, yeah, but you can do it. Yes, of course. Mm-hmm. Mm-hmm. Good. Elenita, then Silvana. I will change shy. Shy.
ser calladita, así como yo. Okay, yes. Maybe, yes, we can change different aspects of our personality. To be shy, to get angry or upset, to be proud, okay? Yeah, a lot of things. To be organized with time. Yeah, there are different things. Silvana, then Jose. I will share angry. Angry, you get angry, te enojas. Okay. Thank you for sharing. Gracias por contar. Jose, then Jesse. I will change my perfectionist. Ah, you're a perfectionist. You like the things? Exactly. A little, yeah. Yeah, yeah, detail by detail. Okay, nice. Now, see, I said, okay, Jesse, your turn. Jesse. Okay, después nos va a contar su historia de vida. Hola. Okay, ¿qué cambiarías? I would change angry and impulsive. Impulsive, really? Uh-huh, impulsive. Angry and impulsive, ese mix está propio, es ensalada, ok. Mm-hmm. Okay, thank you, thank you. What about Roxana and Sam? Okay, I think they are busy, a little bit busy. Sam, hello, are you there, Sam? No, okay. Hello, hello, yes. Teacher. Okay, Sam, what would you change of your personality? Serious. Okay, to serious. You're so serious. Yeah, a veces eres un poquito serio. Mm-hmm. Yes, teacher. Okay. And working my communication. Ah, your communication. Okay. Yes, there are a lot of aspects that we can improve. Podemos mejorar. Always. Thank you, Sam, for sharing. Okay, Jairo and Alejandra. Okay, Jairo. My personality is very, very negative. Negative. Okay. Sometimes we are negative. Mm-hmm. And we have to be positive. Okay. Okay. Thank you, Jairo. Alejandra. Hi. Hi. I will change my impunctuality. Mm-hmm. Okay. Impunctuality. You would like to be punctual. Te gustaría ser más puntual. Okay, yes. I think that helps. Sometimes we have problems with our organization of time, as Jenny said. And sometimes we have problems with different obligations or things that we have to do during the day. Remember that if we have a very organized schedule, we can do a lot of things. But you can't do all the things. Tampoco vamos a hacer todas las cosas. A menos que duermas poco. Well, and that's not so recommendable. Okay, now you finished. Okay, teacher. I would like to change something in my life. And especially sometimes I don't feel sure of myself that you told me. I would like to be more sure and that, and I have some regret in appointment. Okay. Yes. I would like to change because I know that I have to work that. Yeah, that happens. And remember that the attitude is one of the main aspects that have incidents in our life. And sometimes we are not sure, posiblemente a veces no estamos tan seguros de las habilidades que tenemos o lo que hacemos, pero yo considero que todos ustedes tienen buenas habilidades. Yo realmente considero que son buenos trabajadores, buenos en lo que hacen, han aprendido mucho, ¿verdad? Y pues aquí entran mis palabras finales, ¿verdad? Yo pienso que son buenos en lo que hacen, ¿verdad? Sí me gustaría verlos. ¿Verdad? En sus áreas de trabajo para jalar de las orejas. No, so, porque sí sé que ustedes se rebuscan, ¿verdad? So, I'm going to let this like 3 minutes to express some opinions if you have, para expresar algunas opiniones, saludar algo a los compañeros.
¿verdad? Porque sí puede que ese grupo siga o puede que también cambien. Es bien incierto, ¿verdad? Con respecto a la reorganización de los grupos. Pero el objetivo es siempre que aprendan algo buen, nuevo o algo que aporte, ¿verdad? ¿Ok? So, yes, Jairo. Tranquilo, Jairo. Ok, so, any words? ¿Algunas palabras? Mm-hmm. Ok, porque ya nos quedan poquitos minutos. Hello, hello, teacher. Yep. Bueno, voy en español porque así creo que. Dale. No, la verdad que en mi opinión siento que ha sido un mes, bueno, muy duro porque en la noche es bien difícil, ¿verdad? Pero la verdad que vale la pena estar haciendo un poco de esfuerzo, ¿verdad? Para poder lograr algo en la vida. Y la verdad que en lo personal me gustaría que usted fuera nuestro siguiente profesor, ¿verdad? Para el próximo nivel, ¿verdad? Y sé que, ajá, sé que tiene bastante pedagogía y paciencia, porque pues sí, algunas cosas nos cuesta. Y merezco un premio. Y, no, la verdad que sí, bueno, yo le agradezco mucho porque sé que he aprendido bastante. Y ajá, algún día vamos a, pues sí, a estar al mismo nivel, ¿verdad? Of course, ya. El otro módulo ya me va a ganar. Esa es la meta. Claro, excelente. Sí, claro que me gustaría estar con ustedes, ¿verdad? Pero, depende, ¿verdad? De la organización y todo eso, pero creo que quiero, pues, agradecerles por el esfuerzo de estar en las noches acá. Los admiro. I admire you all. Los admiro a todos, ¿verdad? Así que, pues, no sé, un par de palabritas más. Ya casi estamos por finalizar. Yep. Gracias. Okay. Adelante, Jenny. Primero tú. Jenny. Nos vamos a pelear aquí por quién agradece. No, primero. Adelante. Mentiras. Muchísimas gracias al teacher. Muchísimas gracias a los compañeros que arman buen ambiente. Creo que eso es muy importante. Hay buenas vibras de parte de los compañeros. Sí. Buenas vibras de parte del teacher. La energía que trae a veces sí que nos la pasa, porque a esta hora yo sé que tal vez él también hace el esfuerzo de sacar esa energía para poderla transmitir, y creo que eso influye mucho en que nosotros aprendamos. Así que muchas gracias, éxito al teacher siempre en cada uno de sus cursos. Si sigue, pues qué bien, y si no, también que siga haciendo y mejorando día a día, ¿verdad? Porque esa es la intención, aprendiendo. Y a los compañeros, pues gracias. Espero que nos podamos ver próximamente. Sería lo ideal. Genial. Sí, gracias a todos. Realmente sí. Excelentes palabras, Jenny. Gracias, Naum. José, yep. Bueno, teacher, yo creo que la mayoría de nosotros cuando iniciamos el curso, lo iniciamos con bastante ilusión, ¿verdad? Tal vez algunos así como, ¿qué nos va a deparar? No me gustaba el inglés en el colegio, no me gusta... Sí, me gustan las canciones, pero no les entiendo, y etcétera, ¿verdad? Ajá. Sin embargo, o sea, esta ilusión se ha mantenido a lo largo de todo este primer módulo, sí, gracias a usted, teacher, porque, como dice Naum, tiene bastante pedagogía. Yo sé que con Naum cuesta un poquito, si vieran bien el trabajo, cómo me cuesta, ¿verdad? Malo. Pero, o sea, me lo ha mantenido ahí. Ya vas a ver, mañana. Mañana vamos a ver. Pero me lo ha mantenido ahí pendiente y a todos, pues, nos ha enganchado y hemos aprendido bastante. Cosas que tal vez se nos habían olvidado, pues, vienen a la memoria. Y lastimosamente no todos los que iniciamos el curso lo estamos terminando, ¿verdad? Siempre suceden por A o B razones, que hay unos que se retiran, que hay unos que tal vez no pudieron seguir. Y, o sea, ahí las razones tal vez extra oficiales o razones que no se pueden controlar. Sería bonito que si todos estuvieran finalizando ahorita este primer módulo, pues, porque acordémonos que el inglés básicamente es el idioma de los negocios, y nos abre, siempre nos han dicho, y es verdad, que nos abre puertas en cualquier parte.
Y sencillamente, pues, agradecerle, teacher, agradecerle a los compañeros y, pues, poner de nuestra parte para que después, en los próximos módulos, sigamos, si nos encontramos, si no, pues, que le echen ganas y que se estén graduando. That's the attitude. That's the attitude. No matter what. No importa si viene otro teacher que ustedes como que sí o que no. A veces no hay una conexión. Ustedes dealen. Aprovechen, le saquen todo lo que puedan aprender de esa persona y pues recuérdense que debemos de ser autodidactas siempre también. Bueno, de ustedes lo son, de hecho, todos ustedes son autodidactas. Entonces poder mejorar, ¿verdad? Anyone else? ¿Alguien más? Han dado terapia de grupo. ¿Qué parte de yo, teacher. Ya sí, dale pues. Todo. ¿Cuándo va a ser el baby shower? Okay. ¿Cuál baby shower? No, que cuando nos va a invitar a comer pupusas a los planes. Alejandra los va a llevar, dice. Ya vamos a ver, pórtense bien. Vaya, muchas gracias por todo y gracias a todos los compañeros, ¿verdad? Que fue un grupo muy dinámico también. Y las clases súper, súper bien. Excelente, teacher. Así que muchas gracias y bendiciones. Bendiciones. La verdad es que este grupo me ha llegado bastante. Sí me gustaría realmente seguirle dando clases, pero pues todo pasa en esta vida, ¿verdad? ¿Alguien más, mi gente? Hasta que no se quieren ir, pero no me quiero. Eso le dice a todo su grupo, Batich. Mándeme. Eso le dice a todo su grupo. Solo. Vaya, revisen los otros videos ahí en YouTube y van a ver que no. Mentira. No, igual, darle la gracia. La verdad que tenemos bastante paciencia y hemos aprendido bastante. Igual, gracias a todos los compañeros. Y si después quieren créditos, tarjetas, llama. Pues sí, vaya, vaya. Ya enganchó el enganche, aquí está. No, no se revisa ni cómo. No, Bitcoin. Publicidad. Mira, a ver, mira, esta mujer, sí. Vive en 2040. Thank you. Ok, anybody else? ¿Alguien más? Ya de los últimos minutos. Yo. Dele. Solamente, no sé, fue un buen grupo, igual, gracias por la paciencia, teacher. Yo sé que era requisito a veces tener más que todo encendida la cámara para todo el curso y todo, pero se me dificultó bastante porque chocaban las clases de la U. Y no sé, me hubiese gustado seguir, pero creo que ya no voy a seguir en el siguiente. Okay. Fue un gusto tenerlos como compañeros. Bueno, buen dato, Roxy. Es importante finalizar bien los cursos para en el futuro, si pueden querer otro curso a inscribirse, es bueno tener un buen registro de que terminaron el curso, ¿verdad? Con las notas y el tiempo para que, pero si lo han dejado a medias, a veces es difícil, ¿verdad? Acceder a otros cursos, ¿verdad? Entonces, bueno, pero un buen punto, Roxy. Sí, te tocó difícil. Ok. Thank you. Hugo, you go. Vas tú, Hugo. Digo que tengo. Teacher, gracias por su pedagogía, teacher. Sinceramente creo que como lo mencionó antes Nahum, aunque fue un módulo 1, aprendimos bastante de cosas que no sabíamos. ¿Se escucha? Sí, sí, sí. Sí, me alegra saberlo. A pesar que era sí, básico. Créanme, sí, correcto. Ajá. Créame que el dinamismo y la forma de enseñanza atrae bastante al estudiante, por decírselo así, y no todos lo tienen, no todas las personas, porque ya he estado en otro curso de inglés básico y no fue igual. Y ahí es donde el estudiante pone más desempeño y aprende un poco más dependiendo a cómo es la enseñanza. Así que le agradecemos, teacher. Buen punto, gracias, y bien interesante, ¿verdad? Y cuando encuentren otro teacher que no sé si, coméntenle, teacher, no sea aburrido. No, hombre, coméntenle que el teacher... No, créanme, o sea, eso cambia muchas cosas. Ya. Yeah. Cambia mucho, porque usted se queda a la clase de inglés. Es cierto, es cierto, that happens, okay. Thank you for your honesty, thank you. ¿Alguien más? Hi, teacher. No soy buena para estos momentos, pero le agradezco bastante pues, por su paciencia, sus conocimientos y su técnica de cómo enseñar.
porque son bien pocos los, las personas que me han tocado como teacher, así, de su forma de ser y de su experiencia. Entonces, sí, créanme que es una buena experiencia y pues para mí que es un buen teacher. Así que gracias y gracias a los compañeros. Creo que me gustó mucho, mucho este grupo y pues, por primero Dios, algún día nos vamos a ver. Yeah, excelentes palabras, Elenita. Es cierto. Que sea para ponernos de fiador ahí en un préstamo. Okay. Así que Vanessa nos va a hacer el préstamo. Okay. Okay, Linda, Silvana. So, show time. Bueno, igual que todos, súper contenta con este curso. Y la verdad que sí, a pesar de que quizás algunos ya sabíamos varias cositas, pero fue súper bueno porque recordamos algunas cosas y aprendimos nuevas, ¿verdad? Entonces nunca hay que dar por sentado que lo sabemos todo, sino que siempre se aprende algo nuevo todos los días. Y gracias a todos los compañeros porque realmente todos pues participamos, fuimos respetuosos y nadie se sintió mal ni de menos, sino que todos aprendimos, así que me siento contenta con el grupo y ojalá sigamos en el siguiente. Ya, yeah. Eso fue bien importante, que tenían una actitud así, pues que participaban. A veces protestaban mucho, pero sí, participaban bastante. Ok, Silvana, en Jairo y Ale, y pues. Bueno, yo le agradezco mucho porque pues tiene una buena enseñanza, realmente es como bastante, hasta cierto punto se adapta a cada una de las situaciones. Por ejemplo, en mi caso, ¿verdad? Usted ya vio que aquí tengo a mi pegosta, ¿verdad? Entonces, inquieta. Hay cosas que yo le preguntaba a usted y usted me contestaba, entonces eso es bastante bueno porque no solamente es en el tema de la clase, sino también en la asistencia que usted daba de manera individual. Con los compañeros creo que me sentí agradable, el ambiente fue bastante agradable, a pesar que comenzamos bastante y quedamos poquitos, pues se sintió bastante ameno, se sintió bastante como cooperativo, porque por ejemplo nos ayudábamos entre todos o participábamos entre todos. Eso fue genial. Gran esfuerzo de equipo y todos. Y Jairo, pues un gusto también tenerte, Jairo. Aunque sí que también tuviste dificultades a veces con la cámara, ¿verdad? Y todo eso, teniendo dificultades. Luego, Jairo. Hola, teacher. Ok, así que muy... ¿Todo bien, verdad, Jairo? Sí, todo bien. Quería agradecerle por todas las buenas vibras, por cómo enseña. Excelente coach, excelentes compañeros. Y aunque a veces quizás sea un poco difícil por la hora y todo, pero de verdad que con un coche así dan ganas de aprender porque es muy divertido. O sea, las clases no es muy aburrida ni nada de eso. Y los compañeros. Sí, pues los compañeros, no son aburridos tampoco. Ninguno de ustedes. Pues, eso es bueno. Entonces, sí, creo que tiene mucha experiencia también enseñando porque a pesar de que yo a veces no entendía, le mandaba un mensaje así por privado y usted rápido me explicaba, me decía cómo era la cuestión y de verdad que muy buen profesor. Gracias a ustedes y si en algún dado caso después con otro teacher tienen dudas, no duden, pues ahí me escriben y ahí yo les puedo aclarar. A veces hay estructuras gramaticales que van a ver más avanzadas, que esa es la idea, que vean estructuras gramaticales más avanzadas, temas así, pero yo sé que le van a entender. En caso no, me escriben, ¿verdad, Ale? ¿Verdad? Ya es lo último y como siempre les digo, positive attitude, actitud positiva siempre, ustedes pueden. Espero verles pronto alguna vez. Les voy a mandar la foto, les van a gustar algunas, las de José Inaú son las propias, ya van a ver ahí, ¿verdad? Así que sin nada más que comentarles, gracias por su actitud, esa energía positiva. Sé que han hecho un gran sacrificio, están haciendo un sacrificio ahorita quedándose después de las 10, así que pues ha sido un gusto, ¿verdad? Tenerlos y espero verles pronto, ¿verdad? Así que como dicen ahí, bendiciones. Y como decía mi ex, hasta aquí llegamos, ¿verdad? Ah.
vemos, mi gente. Se me cuida. Le mando la foto. Un gusto. Bye, teacher. Bye. Feliz noche. Gracias, teacher, por todo. Adiós. Ya saben, con gusto. Adiós.